recién cuando escuchábamos a la directora Silvina y ella decía gracias. Oh, Silvina, las gracias son para vos. Para vos, para cada docente, para cada padre y para cada madre que confía en nuestro sistema educativo, para cada alumno y para cada chico. Sembramos y cosechamos en equipo. Este jardín de infantes busca más progreso, la posibilidad de que los chicos a partir de los 3 años ya se incorporen, porque está probado profesionalmente que cuanto más rápido se ingresan al sistema educativo, el desarrollo a partir de la accesibilidad al conocimiento permite el fortalecimiento del desarrollo ciudadano. Y yo quiero decirles que hoy es un día particularmente importante para mí, para la zona norte, para el departamento Minas, porque es la primera vez que aquí muy cerca, en Chosmalal, en el norte neuquino, se lleva adelante una jornada de historia, la sexta en la provincia y la primera vez en el norte neuquino. Hasta aquí se habían celebrado todas en Junín de los Andes. Y en este jardín de infante que cuenta con su secretaría, la sala de docentes, la cocina, la despensa, los 4 baños, el depósito, las 2 salas de máquina, el hall de acceso principal, en el cual cada uno puso lo que tenía que ver, que poner, el pedido, el respeto, la decisión de Jorge Zapac, el pedido de Nico, la gestión de Vicente. Creo encontrarme o estar transitando una realidad educativa distinta para la zona norte de la provincia de Neuquén. Vamos a anunciar hoy también aquí la enseñanza media en química. Allí, en una escuela agrotécnica en la cual construimos 2 aulas, en la cual recientemente le entregamos un minibús. Y para que todas las ovejas y la zona norte tenga igualdad de oportunidades, también a partir de octubre vamos a dictar un curso introductorio, porque cada peso que se destina a la inversión en educación es más progreso y más desarrollo. Referenciándonos siempre, siempre toda la comunidad educativa en el centro del sistema educativo, que son estos pequeños.